Pues buenas tardes a todos y decir ante todo pues que estoy disfrutando mucho con todos los ponentes que ha habido y con la presencia tan numerosa que se ve aquí estupendísimamente. Bien, ojalá, pues como alguno ha dicho, que esta sesión y las que vengan pues nos sirvan a todos y cada uno para admirar un poco más al buen padre Gacio y para imitarlo. Bien, pues dada la limitación del tiempo, me voy a centrar en destacar, pues, en primer lugar, tres rasgos que creo fundamentales de la figura del padre Gacio y que algunos ya los han mencionado. En primer lugar, pues que fue un gran orante, un contemplativo. Después fue un hombre fiel, fiel tanto como misionero y luego en España como formador, como prior y como fraile sencillo en Marcilla, como confesor y servidor de todo. Hombre fiel y un hombre humilde, un hombre delicado. Además de esto, quiero destacar un rasgo pues especialmente significativo para los tiempos que está viviendo la Iglesia. El padre Gacio amó con todo su corazón, con todas sus fuerzas, a China, a la misión en la que él trabajó durante 28 años, amó la misión de Puente y amó a los chinos, no solamente a los fieles, sino también a los paganos. Y recibió la misma moneda, amor con amor se paga. Los paganos, en momentos de extrema pobreza y de extrema carestía como la que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, pues le ayudaron. Él que estaba al frente de la misión, el obispo estaba fuera y era el responsable de la misión y de la economía. Pues los chinos, los paganos, le socorrieron de tal forma que pudo alimentar en esos años, repito, de extrema carestía, a los misioneros, a las religiosas y a las niñas de la Santa Infancia. Hay una carta preciosa que él escribe contándole al delegado apostólico pues cómo está superando esa situación gracias a la colaboración de personas principales paganas de la ciudad de San. Bien, en algún momento podréis leerlo. Pero voy a responder directamente, ya que nos estamos pasando del tiempo, a la pregunta que me ha hecho el padre Rafael. ¿Cómo podemos saber más del padre Mariano García? Pues bien, para el contexto en el que él vivió en China, es fundamental la tesis doctoral del padre José Manuel Romero, que ha sido publicada. Es un compendio magnífico de toda la historia de nuestra presencia en China, especialmente desde la llegada del año 1924 hasta el año 1953. Es recomendable, pues, esa obra estupenda. Y para la etapa última, los 25 últimos años del padre Mariano Gacio, para entender el contexto en el que vivió, es fundamental la obra del padre Ángel Martínez Cuesta, Marcilla, convento de Agustinos Recoletos. Bien, después para saber más, pues ya saben muchos de ustedes, pues se han ido publicando estos años estampas trípticos donde hay una síntesis de su vida. Luego, pues se han publicado también su semblanza en la colección Lámparas Ardientes. La última edición, la de 2019, es la más completa, yo recomiendo esta última, naturalmente, y también ha aparecido una biografía pues, bastante completa, en la biografía titulada Un camino de fidelidad, porque es el rasgo, uno de los rasgos dominantes, la fidelidad a Dios, la fidelidad a la Iglesia y a la orden del Padre Gacio a lo largo de toda su existencia. Bien, en la página web de la provincia, pues también ha habido
pues artículos sobre la vida, la espiritualidad, que lo pueden consultar y están muy bien, especialmente recomendable una síntesis que hizo, creo, el padre Marciano Santarbás, también el mismo Rafael de Villa. Bien, y ahora tenemos el proyecto de editar sus cartas. El epistolario del padre Mariano Gazpio es reducido porque muchas cartas, como ocurre con tantas otras personas, pues han desaparecido, sencillamente, ¿no? Contamos hasta el momento con 162 cartas. La mayoría corresponden a la etapa misional. Y el conjunto de estas cartas es, sin duda, la mejor y más fiel biografía. De hecho, en la biografía publicada, pues yo me serví de muchas cartas, pero posteriormente han aparecido otras. Entonces, recomiendo también que el día que se publique, pues puedan leer estas cartas. Y hay casos admirables. Entre las personas que han custodiado estas cartas, pues voy a citar solamente uno. Un fraile, pues que conservó 3, 4 cartas del padre Mariano Gazpio durante más de medio siglo. Y ahora, cuando se enteró, un servidor estaba pues coleccionándolas, pues las encontró. Y es doblemente admirable porque este fraile pues ha tenido en sus manos miles y miles de cartas y documentos. Se ha dedicado a la historia. Creo que pueden adivinar el nombre. El padre Ángel Martín Cuesta, entregado estas 4 últimas cartas. Y como él también, el padre Rafael Mendavilla, que está aquí, pues conservó una carta pues también durante muchísimos años. Aprovecho esta ocasión para invitar a quien, familiares, amigos, frailes, religiosas, que puedan tener alguna carta, que hagan el favor de enviarnos a Madrid, pues siquiera una copia. El original se lo pueden quedar, pero la copia nos vendría muy bien para compartirla con todos. Por último, quiero destacar también que hay algunos frailes que últimamente se han dedicado, últimamente con lo que vaya, nos trabajando en el tema de las fotografías. Y han encontrado fotos nuevas del padre Mariano Gazpio, fotos preciosas, por ejemplo, Fray Giovanni Bolaños, en el archivo de Martilla, ha encontrado pues, fotos del padre Gazpio jovencísimo con sus discípulos y otras también de adulto, de mayor. Igualmente, el padre Pablo Panedas, un gran aficionado y que está ahora pues tratando este tema de las fotografías con mucho cariño en el Archivo General de Roma, pues ha encontrado unas fotografías preciosas en las que aparece el padre Mariano Gazpio como miembro de la banda musical de San Millán de la Cogolla, cuando era pues estudiantillo de filosofía. Repito, sería bueno que quien tenga fotos o cartas o documentos relacionados con el padre Gazpio que hiciera el favor de compartirnos con nosotros, de enviarnos un aporte. Y querría decir también una palabra de reconocimiento pues, a todos los que han declarado en el proceso de beatificación, a los que no han podido declarar, pero guardan un cariño especial al padre Gazpio, y sobre todo una palabra de agradecimiento sin hacer de menos a nadie, al expostulador de la orden, el padre Romualdo Rodríguez. Un hombre muy experto, un hombre que se dedicó por cuerpo y alma a organizar, a poner en marcha el proceso informativo en la diócesis de Pamplona y con mucho cariño y mucho trabajo, pues elaboró magníficamente la posición, que fue inmediatamente pues, aprobada por la Santa Sede. Muchas gracias a todos.